Hola aficionados de las Chivas. Rompiendo a todos por sorpresa. Es oficial. Amaury Vergara golpea el martillo. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las Chivas. Vamos a lo que realmente importa. Confirmada la decisión que Amaury Vergara tomó con Fernando Gago en Chivas 2024, la situación parece cada vez más tensa para el táctico argentino. Los resultados negativos han dejado en mal lugar al técnico, con Rebaño Sagrado acumulando 3 derrotas consecutivas en el torneo Clausura 2024, la más reciente en casa ante León. La presión sobre Gago llega a su punto máximo antes del segundo choque de los octavos de final de la Conca Champions ante el América, previsto para el próximo miércoles. Desde que venció a Pumas de la UNAM por 3-1, seguido de la eliminación del Forge FC en la Copa de Campeones de la Concacaf, la situación de Chivas se ha deteriorado rápidamente. El técnico argentino se enfrenta a la desconfianza de algunos jugadores y sus decisiones dentro del campo no han sido convincentes. Las derrotas ante Cruz Azul y León en la Liga MX, sumada a la inminente eliminación en CONCACAF, dejan en evidencia la crisis que enfrenta el equipo. Luego de la derrota ante Esmeraldas, Gago reconoció en conferencia de prensa que hay mucho por mejorar, pero no abordó directamente la crisis. Chivas aún mantiene su confianza en el técnico argentino, creyendo que puede revertir la situación. Incluso con las dificultades, el club no se plantea de momento sustituir a Gago, apostando por la capacidad del técnico para liderar la reacción. Sin embargo, la presión aumenta a medida que se acercan choques cruciales, especialmente contra el América, con bajas de jugadores clave por tarjetas acumuladas. ¿Los fanáticos creen que Stummer debe salir de Chivas? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema, porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de Chivas, dale like al vídeo para fortalecer el canal.